aprobado el decreto de concesión de subvenciones a los ayuntamientos de Cantabria para ejecutar el plan de inversiones municipales entre el 21 y el 23, el conocido la pasada legislatura como Plan 60-40 de Obras Públicas, que este año además añade una circunstancia particular. Ese 60-40 podrá llegar a ser un 80-20 de financiación en aquellos municipios en riesgo de despoblación. El Gobierno de Cantabria contribuye con 28 millones de euros, a los que se sumarán o se prevén la suma de otros 12 aportados por los ayuntamientos de Cantabria. De este modo, el Ejecutivo y los municipios impulsarán de esta manera y de forma conjunta una inversión total de 40 millones de euros hasta 2023 en obras de competencia municipal, conservación de viales, saneamientos, abastecimientos. Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Cantabria busca contribuir a que los municipios tengan recursos y margen presupuestario con el que afrontar la crisis provocada por la pandemia e impulsar también, a través del sector de la obra pública, la recuperación económica.